CAE, mayor número de enteros con cifras diferentes, ninguna de ellas cero, y es un múltiplo de 36. ¿Cuál es la cifra de la decena de n? Muy bien. A ver, te dicen que n es el mayor número entero con cifras diferentes. No te dicen con cuántas cifras, pero te dicen que debe ser con cifras diferentes. En otras palabras, tiene disponible todas las cifras, entonces, en el sistema decimal. De hecho, tenemos que tener del 0 hasta dónde, hasta el 9, sin los dígitos. Pero el problema dice que no debe ser de 0, por lo tanto, está disponible del 1 al 9. Y como debe ser el mayor número entero posible, tendrá que empezar todas las cifras, las 9 cifras disponibles. Y para que sea el mayor, debes empezar por la cifra mayor disponible, o sea, el 9, luego el 8, 7, y así no debe repetir, pues entre diferentes. Además, la condición debe ser que es múltiplo de 36. Pero para que sea múltiplo de 36, debe ser múltiplo de los factores de 36, o sea, de 9 por 4, 2 por 18. Pero entra justamente a tallar la pregunta: ¿cuál es la cifra de decenas de n? N tendrá unidades, decenas, centenas, millares y así. Pero para que sea múltiplo de 36, debe ser múltiplo de 9 y de 4. Recordar que para que sea múltiplo de 9, la suma de su dígito debe ser múltiplo de 9. Pero anda directo a la pregunta: cifras de decenas, también debe recordar que para que sea múltiplo de 4, el número formado por solo sus últimas cifras, o sea, unidades y decenas, debe ser múltiplo de 4. Ahí justamente entra allá lo que te pregunto, las cifras de decenas. Entonces, ¿qué debes considerar? Que el número debe ser múltiplo de 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, considerando ello, respuesta. Como n es múltiplo de 16, será múltiplo de 4 y de 9. Para que sea múltiplo de 9, la suma de cifras debe ser 9. Aunque no se puede ser, pero bueno. Y como es múltiplo de 4, entonces el número formado por sus dos últimas cifras será múltiplo de 4. Además, debe ser el mayor disponible, el mayor número entero posible, y disponible así lo tenemos 1 al 9. Para que sea el mayor, el máximo, debe ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí justamente. Sería bonito si poníamos 2, 1. Pero te piden las cifras de decenas, justamente eso, unidades, decenas, centenas, millares y así. Pero el número debe ser múltiplo de 4. Para que sea múltiplo de 4, sus dos últimas cifras, este número debe ser múltiplo de 4. ¿El 21 es múltiplo de 4? No. Entonces, no puede ser 21. Tendría que ser al revés. ¿Cómo? Sería 1 y 2, o sea, 12. ¿El 12 es múltiplo de 4? ¿Sí o no? De hecho, que sí, dependiente de 4. Y justamente ahí está la respuesta. Te piden las cifras de decenas, unidades de decenas. Esta será la respuesta. Entonces, las cifras de decenas pedidas será cuando la